gracias por tomarse el tiempo para botar el estrés viendo este segmento que todavía no sé por qué lo hago. Pero bueno, como soy masoquista, aquí estoy, como un campeón. Quiero pedirles que le den like a este video y se los compartan a sus amigos y familiares para que el masoquismo sea de todos. ¡Repartamos el masoquismo! Deseando, quiero extenuar mi pesar por el horrendo asesinato de George Floyd, el cual no solo estremeció a los Estados Unidos, también yo diría que a todo el mundo. A raíz de las protestas, un grupo de antisociales bien organizados aprovechó la indignación de lo que protestaban y saquearon todo a su paso. Dejaron algunos negocios como una película de zombies. Todo destruido. Y no solo eso, hasta utilizaron maquinaria pesada para destruir las puertas blindadas de algunos centros comerciales. Porque mire, este salvaje, lo único que faltó fue que buscara un tanque de guerra. Hasta parapléjicos que solo tenían cierta movilidad en los pies se convirtieron en asaltantes. Por cierto, a este hay que darle un reconocimiento. Definitivamente se ganó el premio del año. ¡El asaltante! Otro que hay que darle también un premio fue a este abusasasadorazo que se roba esta máquina de ATM y quiere montarla en el autobús de la MTA. ¿Usted ha visto al diablo? Porque pide un Uber, bárbaro. A los que entraron a la tienda de Apple y se robaron todos los iPhone que allí tenían, la compañía estará muy feliz porque los prendan para saber dónde buscarlos. Si son inteligentes, me van a entender. A aquellas empresas que los antisociales no pudieron robarles, simplemente las quemaron solo para causar daños a la propiedad ajena. Porque, ¿cuál es el sentido de quemar esos Mercedes-Benz? Por lo menos, le veo más sentido a este ladrón que se robó solo un par de prostitutas de un club de golf. Al menos se pasará la cuarentena gozando. Si no es que lo chapean primero. Eso sí, al día siguiente de los saqueos, los dueños de negocios se armaron hasta los dientes. Estaban esperando que a cualquiera de los manifestantes se le acercaran al menos 5 pies de sus negocios para convertirlos en colador humano. Hasta yo me armé también. A mí no me van a robar. Los estaba esperando con mi hierro. Sin mascarillas, sin guantes, sin el distanciamiento social, les queremos recordar que todavía hay mucha gente infectada allí afuera, contagiando el coronavirus a diestra y siniestra. Lo que me sorprende es como hace tiempo, cuando salió esa película llamada The Hobbit, hubo una escena con el personaje de Gollum que predijo lo que iba a pasar después de la protesta. Oh, ¿no me creen? Adelante, producción. Con la protesta la cosa empeoró otra vez, así que trancarte. ¡Pero ya nos estaba muriendo de coronavirus! ¡Te quedarás trancado y aburrido! ¡No! ¡Aburrido! ¡Mientes! ¿Que te mienta? ¡Trancado otra vez! ¡Pasarás! ¿Y si sales con toque de queda? ¡Volta! 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 Si no se ha suscrito a este canal de YouTube, por favor, háganlo ahora mismo. Y démele like a este video. No sean tímidos, mis hijos. Y así seguiré de masoquista dándole humor para que boten el estrés. Nos vemos la semana que viene si el COVID-19 así lo quiere. ¡Hasta la próxima, amigos!